Un despliegue contundente contra el crimen organizado y delincuencia común que han incrementado el homicidio y los delitos menores en Palmira, decidió un consejo de seguridad encabezado por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Ha habido un aumento del 12% en los homicidios, pero además ha habido un aumento en los delitos menores como hurtos a carro, a motocicletas y hurto a personas. Pues se ha decidido primero hacer una intervención integral dura en las comunas 1, 4, 3 y 7. ¿Por qué hay gente afuera que fueron capturadas? ¿Por qué tanta gente con arma? ¿Por qué están con domiciliaria y siguen delinquiendo? El CTI también redoblará acciones. Se van a priorizar cuáles son las personas que están en domiciliaria que la policía tiene que hacerle seguimiento diario para poder que no haya ningún problema. Se van a hacer patrullajes aquí urbanos y la fiscalía va a liderar un trabajo con el sector judicial para que cuando se capturen las personas, pues lógicamente no salgan rápidamente. El compromiso con Palmira es total, dijeron mandos de policía. Un apoyo de 17 unidades con 14 motocicletas para el municipio de Palmira, para continuar con las actividades que vienen articuladas. Esta será la segunda intervención contundente de los organismos de seguridad después de la exitosa intervención del año 2016.